Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Cómo están? Ya empezamos esta conexión. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por conectarse. Los saludo desde donde usted se encuentre. Nosotros estamos aquí en nuestra página Katy Jara Oficial. Cuéntame desde dónde te conectas. Y en primer lugar, dando gracias a Dios por un día más de vida. Ya estamos por terminar la noche, por lo maravilloso que puede haber sido el día de hoy, por las cosas buenas que nos han hecho darnos cuenta que cuando avanzamos es Dios quien permite, es Dios quien tiene el control de todo. Pero también debemos dar gracias por las cosas adversas, las cosas malas, aquellas cosas negativas que hemos pasado durante el transcurso del día. También dale gracias al Señor por todas estas turbulencias, por todas estas aflicciones, por todas estas tribulaciones. También gózate en el Señor por aquellas cosas que a veces en su momento, en ese momento duro de aflicción, pensamos que es castigo. Alguna gente le llama karma. Pensamos que, ¿por qué Dios nos está abandonando? ¿Por qué Dios me manda este proceso? ¿Por qué me manda esta prueba? Gózate también en esas aflicciones, porque son esos momentos adversos, esos momentos de dificultad, los que nos hacen saber de qué estamos hechos, de qué estamos hechas, de qué madera eres tú, de qué material estás fabricado. En esos momentos adversos son realmente donde nosotros buscamos ese socorro, ese auxilio pronto que es el Señor. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu y su poder, su majestuosidad, nos hace sacar lo mejor de nosotros. Y entonces, después de ese proceso, después de atravesar ese desierto, habrás subido un peldaño más en tu vida espiritual y sabrás que esos momentos adversos, después de atravesarlos, después de pasarlos, sencillamente fueron pruebas para ti, para fortalecerte y para volverte más fuerte y que puedas darle la gloria a quien te ayudó a salir, a atravesar ese proceso. Es decir, recuerda que estuvimos viendo hace unos días, Segunda de Corintios 12:9. Recuerda que el Señor nos dice que bástate de mi gracia, porque en tu debilidad, mi poder te hará más grande. En tu debilidad, mi presencia se va a fortalecer y sacará lo mejor de ti. Es decir, mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Así que gózate también de esas debilidades, porque el Señor manifestará su poder en ti y te va a fortalecer. Bueno, ya empezamos a conectarnos. Lo que yo no puedo ver es cuántas personas estamos acá conectadas. No sé, no me muestra aquí Facebook, pero vamos a empezar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión. He puesto de título a esta transmisión El brillo de Moisés. El brillo de Moisés. Y esto nos lleva hasta el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29. ¿Sí? Así que si estás, gracias, Julián. Así que si estás pasando por un momento adverso, esta transmisión es para ti. Yo también he pasado muchos procesos adversos. En realidad, la vida está llena de procesos. Pero cada proceso de nuestras vidas nos hace avanzar un peldaño más. Muchas veces nosotros, incluso a veces reclamamos al Señor, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué nos manda una determinada prueba? Reclamamos, cuestionamos, ¿por qué? Si somos personas que siempre a diario hacemos la voluntad de Dios, ¿por qué es que estamos pasando un difícil momento? Y a veces queremos que la recompensa nos llegue ya de inmediato. Pero si tomamos el ejemplo de Éxodo 34, capítulo 34, versículo 29, ¿qué es lo que hizo Moisés?
para que el Señor lo pueda llenar de su presencia y de ese brillo tan resplandeciente que cuando dice la palabra, Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de los mandamientos de la ley de Dios, el pueblo de Israel, los hebreos, no podían verle porque su brillo era tan fuerte que ellos no podían mirarle a la cara a Moisés. Muy bien, vamos en primer lugar a orar para que esta transmisión pueda ser de gran bendición para todos nosotros, para mí, para ustedes, para que sea el Señor haciendo y obrando en nosotros y podamos entender la palabra del Señor. Padre, en esta noche, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este momento maravilloso que vamos a pasar en tu presencia, Señor. Te agradecemos de todo corazón que permitas este tiempo maravilloso en todos los que estamos conectados. Padre, asimismo te pedimos que seas tú haciendo y obrando en cada persona que está mirando esta transmisión y en mi persona. No permitas que sea alguna palabra de mi entendimiento, de mi vocabulario, Señor, no. Permite en todo momento que seas tú hablando a través de nosotros, utilizando este canal de comunicación, Señor. Señor, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en todos los que estemos conectados para poder tener entendimiento y sabiduría, para poder comprender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos a este libro de Éxodo. Yo tengo la Biblia Reina Valera. Hay algunos versículos que vamos a revisar en esta Biblia, que es la NTV, que es una traducción actual, que la tengo aquí, para quizás comparar algunos versos y, bueno, la traducción actual, la NTV, para que sea más entendible quizás en algunos casos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela Stephanie? Gracias, bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Amén. 34, Éxodo 34, verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, presta atención aquí, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aquí hacemos paréntesis, Moisés no sabía que aquí hay el contexto de que Moisés había pasado 40 días de ayuno, 40 días y 40 noches ayunando, estando en la presencia del Señor, hablando con Él cara a cara, y es donde nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, con su propio dedo escribía los mandamientos en las tablas del testimonio. Entonces Él pasó todo este tiempo en ayuno, en oración, ¿no? Porque cuando hablamos de orar, hablamos de hablar con nuestro Padre Celestial. Estamos teniendo un momento de intimidad con Él, estamos compartiendo, le estamos contando lo que nos puede pasar, nuestros pesares, o le estás contando quizás tus triunfos, le estás dando la gloria al Señor, al que vive. Y el Padre le está contestando, entregándole las tablas de los mandamientos. Entonces, aquí nos dice que Moisés, no sé, él estaba tan gozoso y tan lleno del Espíritu Santo del Señor que él no se había dado cuenta que su rostro brillaba y resplandecía. Pero los que sí se dieron cuenta, y aquí me voy al 30, aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel, el pueblo hebreo, miraron a Moisés. Y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente. Y el rostro resplandecía tanto. Y ellos tuvieron miedo de acercarse. Y ellos tuvieron miedo de acercarse a él. Bueno, de ahí ya nos dice que entonces Moisés los llamó a Aarón y a los demás para poder hablarles. Entonces, si tú prestas atención aquí,
El brillo que tenía Moisés era tan fuerte, tan resplandeciente, que los demás tuvieron miedo de verle, de acercarse a él. Entonces, ahí yo quiero que podamos entender juntos que cuando tú te llenas de la presencia del Señor, cuando el Señor es tu escudo protector, cuando tú estás sujetado de la mano del Señor, cuando tú pasas momentos constantes con el Señor, y cuando te digo momentos constantes, la palabra también nos dice que busquemos al Señor en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, orar sin cesar. En todo momento. También nos dice, dale gracias a Dios en todo momento. También nos dice, gózate, deleítate en Jehová, gózate. Y además, en los momentos de turbulencia, en los momentos de tribulación, sepa usted que el Señor va delante de usted peleando cada batalla. Entonces, cuando nos llenamos de la presencia del Señor, tenemos que saber también que hay un enemigo. Hay un enemigo que nunca se va a resignar a perderte, ya sea que recién te has convertido o ya sea que tienes mucho tiempo de seguir la palabra del Señor. Ese enemigo jamás, jamás se va a rendir hasta que usted no pase a la presencia del Señor. Jamás. Por eso la palabra nos dice, no ignoremos en primera de Pedro 5:8, recordemos, el enemigo está como león rugiente tratando de devorarnos. Asimismo, en 2 de Corintios 2:11 nos dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque él está constantemente pensando cómo hacernos tropezar. Recuerda que el enemigo, el enemigo de Dios, nuestro enemigo, el enemigo, diablo, serpiente antigua, dragón antiguo. Ese enemigo está rondándote constantemente, está como un león rugiente tratando de devorarte. Ya sea que recién eres nuevecito en la palabra del Señor, que recién has recibido a Cristo, recién te has bautizado, o ya sea que tengas muchos años en la palabra del Señor, también el Señor en su palabra nos manda a decir, el que esté firme, cuida, cuídese, cuídese para no caer. Así que aunque tú ya tengas mucho tiempo en la palabra del Señor, tienes que estar constantemente muy atento y tratar en todo momento de estar conectado con el Señor para que inclusive aunque estés lleno de conocimiento, el enemigo no te vaya a tender una trampa y te haga tropezar. Cuídate, porque el que está firme tiene que cuidarse de no tropezar. Entonces, cuando nos llenamos de la presencia del Señor, el enemigo no va a poder vernos, porque dice también la palabra que la luz no puede convivir con las tinieblas. Así que si tú te llenas de la presencia del Señor, el enemigo va a tener que salir huyendo, porque vas a estar lleno de la presencia, vas a estar recubierto con el poder de Dios. Vas a tener un escudo protector delante de ti y todos los dardos que te lance el enemigo, todos los dardos que te lance Satanás, sus maquinaciones van a simplemente estar dentro, van a estar delante, tú vas a estar con tu escudo delante y simplemente pues las flechas del enemigo van a tener que regresar hacia él, van a tener que rebotar. Así que yo te animo a que tú puedas llenarte de la presencia del Señor. Les pido también, mis amados hermanos, yo sé que hay mucha gente que quizás se ha quedado con la catijara antigua, con la versión antigua. Yo ya lo he repetido muchas veces, yo soy una nueva catijara. Las personas que quieren seguir en mi página, por favor, sigan aquí conectados, compartan siempre conmigo. Ayer y hoy temprano me hablaron mucho sobre que, específicamente mujeres, sobre que se sienten mal, están deprimidas, muchas mujeres en la actualidad, y digo mujeres porque tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Damas de Cristo y con algunas a veces, no solamente en el grupo, a veces compartimos también de manera inbox, ¿no? Y uno, o por lo menos lo que rescato de la mayoría de mujeres, es que muchas mujeres pasamos por momentos de dificultad, ya que vemos nuestras finanzas quebradas. Es decir, quizás si tú eres una madre soltera,
no estás sabiendo en este momento cómo abastecer tu hogar, cómo mantener a tus hijos, cómo salir adelante. Y a veces creemos que estamos solas. Entonces es ahí donde tú tienes que saber que sola no estás. No estás sola. ¿Correcto? También puede ser que tu esposo perdió el trabajo. Puede ser que tus hijos están por un mal camino y no sabes qué hacer como madre. Puede ser que tu salud se esté viendo quebrantada. Hoy temprano una amiga muy especial me dice, Katy, no sé qué hacer. Mi hogar está pasando por una situación muy difícil. Yo creo en el Señor, yo creo en mi Señor, pero siento que las fuerzas no me dan. Siento que ya no puedo más. Siento que estoy perdiendo a mi esposo. Siento que mis hijos ya se salieron de control. Siento que mi matrimonio se está resquebrajando. ¿Qué puedo hacer? Y hay personas que incluso ya conocen al Señor, ya tienen mucho tiempo, pero nos puede pasar a ti, a mí, a cualquiera. Puedes tener mucho tiempo o puedes recién estar empezando. En cualquier momento tú puedes sufrir ataques del enemigo. Así que, para hacer referencia a lo que estaba mencionando hace un momento, el enemigo siempre va a querer derrumbar el testimonio, donde tú vas a querer estar bien, el enemigo siempre va a querer derrumbarte, el enemigo siempre va a querer hacerte tropezar, el enemigo siempre está listo con el dedo acusador, porque es mentiroso, es calumniador, es estafador, el enemigo no quiere verte avanzar. Y recuerda que nuestra lucha no es contra el que está escribiendo cosas que no tienen sentido, nuestra lucha no es contra el que está insultando, contra el que está entrando a querer decir dónde está la Katy antigua, dónde está, queremos esa o queremos aquella. Y yo le quiero decir a la gente que está buscando la Katy antigua, la Katy Jara de antes, está el Google, puede poner Katy Jara 2020, 2021, mi vida cambió. Pero si usted quiere ver la Katy Jara del pasado, en Google usted puede poner Katy Jara 2020, la versión que usted quiera de mí, y ahí me va a encontrar con distintos trajes, vestuarios, ¿sí? Pero ¿por qué quiero decirles en particular a algunas hermanas o hermanos? Porque a veces se pueden ofender de lo que escriben otras personas. No te ofendas, no le tomes atención. ¿Sabes por qué? Porque esas personas entran para distraer la transmisión, entran para distraerme a mí y yo en otro momento o en otros momentos, a veces yo pisaba el palito, pero luego me di cuenta que esas solamente son distracciones de personas que ni siquiera lo hacen por su propia voluntad. Son personas que quizás solo Dios sabe qué está pasando en sus vidas o solo Dios sabe qué las está moviendo y buscan robar tu atención y desviarnos del tema. Y he ahí que el apóstol Pablo nos decía, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Nuestra lucha es con huestes celestiales, malignas. Nuestra lucha está contra potestades. Nuestra lucha es con Satanás y todos los demonios que él gobierna. Así que no le tomes atención a esos dardos que quieren lanzarme. A mí en particular he pasado varios procesos y seguramente seguiré pasando y nos va a tocar siempre pasar de proceso en proceso. Pero cada proceso te irá fortaleciendo. Cada proceso te hará más fuerte. Cada proceso que te hizo una herida, te atravesó de repente el corazón. Y tú pensaste que tú no ibas a poder salir adelante, pensaste que ahí quedabas, pensaste que morías. Pero hay un Dios todopoderoso, hay un Padre celestial que ve el dolor de sus hijos y no es insensible ante ello. En ese momento que tú pensabas que morías, que ya no podías más, el Señor te tomó de la mano derecha y te hizo resurgir, te hizo levantarte. Y al enemigo solamente le queda conformarse con ver que cuando estás en Cristo eres nueva criatura y todo lo viejo queda atrás. Así que no te dejes engañar por esos enemigos que no son las personas que escriben, son personas que están siendo utilizadas, ya sea en las redes sociales, ya sea en tu vida diaria, ya sea en tu trabajo o en los diferentes campos que tú puedes mover. A ti te corresponde cuando esos enemigos se levantan, a ti te corresponde
hablar con el Señor, entrar en oración con Él. ¿Cómo es eso, Katy, para los que recién quizás están empezando a dar sus pasos? Seguramente estás en tu iglesia, tienes un pastor que te está ayudando en el proceso, o quizás no tienes idea, como en su momento yo también, yo no sabía, yo desconocía. Y la palabra es bien clara, nos dice que el pueblo cae, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay muchas cosas que nos pasan, o muchas cosas que hacemos, que son cosas que ofenden el corazón de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él sabe que hay muchas cosas que sus hijos, sus criaturas hacen por falta de conocimiento. Pero una vez que tú conoces la palabra del Señor, su palabra también dice que es mejor que no me hubieras conocido antes que vuelvas a lo mismo. Es decir, si tú ya conociendo la palabra del Señor, sabiendo lo que nos dice en diferentes versículos bíblicos, tú sigues ofendiendo el nombre del Padre Celestial, sigues lastimando a tu prójimo, entonces dice la palabra que así como el perro vuelve a su vómito, así somos. Cuando conociendo la palabra, volvemos a tropezar con la misma piedra, volvemos a hacer lo mismo, seguimos ofendiendo, seguimos mintiendo, seguimos estafando, seguimos engañando. Así como la puerca que ya está limpia, bañada y vuelve a su charco y está disfrutando de ese charco, porque es la naturaleza de los chanchos, de los cerdos, así somos a los ojos del Señor después que Él nos limpió, nos puso una vestidura blanca, limpia, una vestidura de luz y volvemos a lo mismo, así somos, como puercos que se revuelcan ellos mismos nuevamente en su barro. En el hábitat que ya les gusta estar. No seamos eso que el Señor aborrece también. Entonces, así que ya no le hagan caso, hermano Erles Calderón, no le hagas caso a esos comentarios. Déjalos, se cansarán, se irán, o quizás el propósito sea que se queden. Algo de lo que estamos compartiendo en estos momentos se le va a quedar. Entonces, nuevamente leemos Éxodo 34:29, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Habla con Dios. Cuando hablamos de orar significa que tenemos que entrar en comunión con nuestro Padre Celestial, tenemos que hablarle. Busca esos momentos que te puedan conectar con el Señor. Te pongo un ejemplo. Cuando tú estás en tu casa, elige, por más que tu casa sea pequeñita, elige el momento quizás donde tú creas que es más oportuno hablar con el Señor. Creo que en el caso de las mujeres, o pueden ser también los hombres, ¿no? Muchas mujeres se levantan quizás a las 6 de la mañana para preparar los alimentos para los chicos que se van al colegio, entre 5:30 y 6. Entonces, si entre 5:30 y 6 tú te levantas a hacer tus obligaciones, levántate a las 5 de la mañana y dedícale esa media hora al Señor para orar. Orar, ¿y cómo voy a orar? Habla con el Señor, habla con tu Padre, tal cual como cuando tú de pequeño te sientes indefenso, te sientes que todo está en tu contra y tú buscas a ese ser superior en tu vida, que buscas a tu padre y le cuentas tus problemas y sabes que él te va a proteger si alguien te está haciendo daño. Tú le buscas a tu padre cuando eres pequeñito, cuando eres niño inocente y que muchas cosas del mundo te pueden asustar, tú vas donde tu papá, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, busca, sé como un niño, busca a tu Padre Celestial en ese momento de intimidad, en ese momento que quizás todos pueden estar dormidos, búscalo en ese horario que tú creas que solamente vas a ser tú y el Señor, nadie más, y habla con Él, habla con tu Padre y dile: Señor, te doy las gracias en primer lugar porque estoy un día más vivo, porque estoy respirando, porque mi familia está bien, Señor, pero tú sabes que
yo estoy pasando este momento difícil, yo estoy pasando esta situación, tú sabes que mi negocio no está yendo bien, tú sabes que mi salud no está yendo bien. Busca al Señor y habla con Él. Eso es orar, buscar intimidad con tu Padre Celestial. Otra cosa que tú puedes hacer para intensificar tu intimidad con el Señor, muy aparte de la oración, tú tienes que de repente practicar ayuno. ¿Para qué, Katy? Porque cuando dejamos de preocuparnos poniendo un horario, por ejemplo, hoy voy a ayunar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, un ejemplo. O quizás, si son tus primeras veces ayunando, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Es decir, te saltas el desayuno, hay gente que ayuna de 6 a 2 de la tarde, es decir, no pruebas alimentos o quizás tomas solamente agua. Es de acuerdo a cómo tú llegas a un acuerdo con el Señor. Bueno, Señor, a mí en la mañana me gusta tomar mi buen desayuno y en el almuerzo me gusta comer mi buen almuerzo. Entonces yo te ofrezco estas horas de 6 de la mañana hasta 2 de la tarde para estar en todo momento buscando conexión contigo. Katy, yo trabajo de 6 de la mañana o de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. ¿Cómo hago? Entonces puedes ser después de tu horario de trabajo que tú llegas a casa. Katy, pero si llego a mi casa y todo estoy haciendo cosas en casa con la familia, no puedo. Entonces trata de acomodar tus tiempos, pero el Señor va a valorar que tú dejes de hacer cosas que son importantes para ti, como comer, alimentarnos, es muy importante. O quizás por las tardes que tú ves películas, que ves series, dedícale esos 2, 3, 4 horas a buscar la presencia del Señor en tu habitación, en donde alguien quizás no te puede molestar, donde o conversa con las personas de tu casa. Voy a entrar a mi habitación, por favor, voy a tener una actividad muy íntima con el Señor y por favor de 2 a 4 que no me llamen o voy a estar ocupada. Pon tus acuerdos con tu familia y también obviamente tus acuerdos con el Señor. Otra cosa que podemos hacer para buscar esa cercanía con el Señor es algo que yo te puedo recomendar dentro de mi experiencia. Yo trato de descargar constantemente todas las alabanzas y adoraciones que me ayuden a exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como yo quiero estar conectada con el Señor a tiempo y a destiempo, entonces, por ejemplo, yo descargo mucha música de adoración y alabanza a mi teléfono y mientras yo me levanto, digamos cuando empiezo a hacer mis actividades, porque me levanto a veces entre 5 y 5 y media, pero de las 6 para adelante, que ya sí tengo que sí o sí estar en la cocina y haciendo los alimentos para el desayuno de la niña que se va al colegio. Entonces aprovecho desde ese momento y pongo música de adoración y alabanza, obviamente según sea tu condición, que vives en departamento, alquilado, en un volumen adecuado, con audífonos, como tú te acomodes más. Trata de buscar aquellas canciones que en todo momento nombren a Dios, Jesús, al Espíritu Santo. Si esas canciones que no tienen la presencia del Señor, tú no las consideres, la verdad, si es que tú estás buscando intimidad con el Señor. Tú puedes descargar toda la música que tú quieras y tú puedes escuchar lo que tú desees. Es el Espíritu Santo el que te va a ir conduciendo poco a poco. Hay personas que solo escuchan música de alabanza, música de adoración. Hay personas que todavía les está costando su proceso y pueden escuchar música de alabanza, pero más tarde están escuchando otros ritmos que no tienen nada constructivo. Pero eso es poco a poco, poco a poco, ¿ok? Y de hecho, a veces vamos a ir por una tienda, un centro comercial, vamos a ir al mercado, estás quizás en el micro, en el taxi, en la moto, en donde quiera que tú te encuentres, y siempre va a haber música de diferentes ritmos. Entonces, tú tienes que saber que esa música puede sonar fuertemente, pero si es más fuerte lo que tú tienes dentro de ti, si es más fuerte tu conexión con el Señor, simplemente pasará. Pero es un proceso.
pero yo te puedo recomendar en mi experiencia, en lo que yo voy viviendo y comparto con otros amigos, con otros hermanos, es cuanto más te llenes de la presencia del Señor, utilizando todas las herramientas que tú puedas utilizar, más pronto llegará tu momento de conexión con el Señor. No es que ahorita quiero conectarme con el Señor y ahorita ya lo voy a lograr. Es un proceso, hay que dejar muchas cosas. El Señor puede hacer grandes cosas por nosotros, pero nosotros también debemos hacer grandes cosas por el Señor. La palabra del Señor, el camino es para valientes. La puerta que tú ves grande nos lleva a muchas cosas del mundo, a muchos placeres, vanidades, pero esa puerta angosta, porque es difícil el camino del Señor, nos puede llevar a la vida eterna y a la salvación. Entonces, te quiero compartir algunos, por ejemplo, personajes, antes de pasar, ya leímos el texto bíblico que hoy Dios puso en mi corazón, que fue el Éxodo 34 y 29, puso en mi corazón que reflexionemos sobre por qué Moisés se llenó del brillo, de la presencia del Señor, porque él resplandecía, resplandecía tanto que los demás tenían miedo de él, porque veían esa luz tan fuerte, tan potente, y tenían miedo de verle, de acercarse. Entonces, recuerda, llénate de la presencia del Señor, y la gente que te mire se dé cuenta que estás lleno del gozo del Señor, y que aún así, si hay personas que buscan hacerte daños y adversarios, tendrán miedo de acercarse, porque sabrán que estás lleno de la presencia del Señor. ¿Cómo buscamos obtener el brillo de Dios? Muchas veces queremos recompensas fácilmente. Queremos que hoy día ya me entregué a Cristo, hoy día recibí Cristo, o quizás aún no recibo a Cristo y ya quiero recompensas, ya quiero tesoros. Y no es así. Todo en la vida tiene un precio. Y de hecho, Dios, nuestro Padre, puede hacer grandes cosas por nosotros. Pero nosotros también tenemos que poco a poco dejar la vieja vestidura y también empezar a hacer cosas grandes para nuestro Señor. Entonces, lo que me corresponde a mí, lo que corresponde a cada persona, si tú quieres alcanzar el brillo, el resplandor, llenarte de la presencia del Señor, en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que reconocer dónde estás parado, quién eres en la actualidad. ¿Le das gracias a Dios por cada momento de tu vida? ¿Le oras al Señor? ¿Buscas alabar su nombre? ¿Lo exaltas? ¿Qué es lo que tú guardas en tu corazón? ¿Qué es lo que tiene en tu mente? ¿Qué es lo que tú practicas a diario? ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué hay más importante para ti en la vida? ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu vida? O sea, tenemos que analizarnos cómo estamos conduciendo nuestra vida. ¿Tenemos a Dios presente en nuestra vida? Tenemos a Dios en primer lugar, como nos dice su palabra. Ten a Dios en primer lugar y todo lo demás se te dará por añadidura. ¿Estamos poniendo en primer lugar al Señor? ¿O pones en primer lugar tus aflicciones? ¿O pones en primer lugar tu trabajo? ¿O pones en primer lugar cosas del mundo, vanidades? ¿Qué es lo que estás poniendo en primer lugar? Ese es un primer punto. ¿Quién está en primer lugar en tu vida? Segundo, ¿cómo estás conduciendo tu vida? ¿Estás siendo ejemplo para tus hijos o para las personas que te rodean en tu trabajo? ¿Estás comunicando la palabra del Señor? ¿Estás de alguna manera siendo un ejemplo, siendo un embajador del Señor aquí en la tierra? ¿Cómo estás conduciendo? De la abundancia del corazón hablará tu boca. Darás testimonio. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el contenido que a ti te edifica? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué videos ves? ¿Qué series ves? ¿Qué películas ves? ¿Qué lees a diario? ¿Te dedicas 5 minutos a reflexionar, a leer de la palabra del Señor? ¿Qué haces al levantarte? ¿Qué haces al acostarte? ¿Qué haces antes de cada comida? ¿Qué haces después de cada comida? Es decir, ¿hay presencia del Señor en tu vida?
Entonces, muchas veces queremos los premios del Señor, las recompensas. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices? Pero ya te dije, has reconocido al Señor como tu Salvador, como tu Creador, como tu soporte, como tu sustento. Lo has recibido ya, aún no lo has recibido. Entonces, es el momento de darnos cuenta que necesitamos de una vez por todas darnos cuenta de todos los errores que hemos cometido por desconocimiento de la palabra del Señor, renunciar a todas esas cosas que obstruyen nuestra conexión con el Señor. Entonces, yo lo voy a anotar para que también podamos hacer el repaso. Entonces, ¿cómo buscar obtener el brillo de Dios? Yo debo analizar las cosas que yo debo hacer para alcanzar el brillo de Dios, el resplandor, para llenarme de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que en primer lugar debemos reflexionar, ¿ya? Porque de ahí lo vamos a mencionar, reflexionar. En primer lugar debemos reflexionar cómo estamos conduciendo nuestra vida. ¿Cómo conducimos? ¿Ok? Cópialo junto conmigo si quieres. Primer lugar, ya, la pregunta es, ¿cómo buscar obtener el brillo de Dios? ¿Cómo debo hacer para alcanzar ese brillo, ese resplandor en mí? Tal cual como lo hizo Moisés al bajar del monte de Sinaí y poder encontrarse con el pueblo de Israel, y él resplandecía y nadie podía verle. Tenían temor de acercarse a él porque lo veían tan lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, primer punto, yo debo reflexionar. ¿Cómo estoy conduciendo mi vida? ¿Quién está en primer lugar en mi vida? ¿Qué es lo que yo pongo en primer lugar? ¿Quién está en primer lugar en mi vida? ¿Correcto? Segundo punto. Primer punto, reflexionar cómo estoy conduciendo mi vida. Segundo punto. Ya he recibido a Cristo como mi Salvador, ya lo reconocí. La segunda pregunta que debo hacerme es, ¿ya reconocí a Cristo como mi Salvador? Todo esto es lo que tenemos que reflexionar si queremos el brillo de Dios. Recuerda, si queremos la presencia del Señor, no, los premios, las recompensas, la mano protectora del Señor no va a llegar si tú primero no sabes dónde estás parado, no sabes a dónde conduces tu vida. Ya reconocí a Cristo como mi Salvador, es el segundo punto que reflexionamos. Ya renunciaste a todo aquello que te hace desconectarte del Señor. Ya dejé en todo caso, ya dejaste esa vieja vestidura. Vestidura. Y renuncié a todo aquello que me aparta. Y este segundo punto que estoy poniendo, si ya reconocí a Cristo como mi Salvador, para que tú reconozcas a Cristo como tu Salvador, tienes que renunciar a todo aquello que ofende al Señor, a todo aquello que obstruye tu conexión con el Señor. De hecho, va a ser un proceso. A veces queremos que las personas cambien rápido. Y estamos juzgando, criticando. ¡Ay, mira! Ya es cristiano, ya recibió a Cristo, pero siguen lo mismo, siguen lo mismo. Tenemos que entender que las personas, toda persona tiene un proceso distinto. Hay personas que cambian rápido. Hay personas que les toman meses. Hay personas que le puede tomar hasta un año. Hay personas que les toman mucho tiempo. Pero lo que sí debemos ser conscientes es que el cambio también depende de un corazón dispuesto a tener la presencia del Señor. Es decir, si yo tengo un corazón manso y humilde, obediente, será más rápido que yo pueda conectarme con el Señor. Así que quiero alentarte a que tú, si ya eres cristiano, estás dando tus primeros pasos, tú puedas
pararte frente a un espejo y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que aún yo no puedo conectarme con el Señor? ¿Qué es lo que aún me está costando renunciar? ¿Qué es lo que aún me está costando dejar? Tú lo debes saber. Y tercer punto que yo quiero anotar es cuánto tiempo yo establezco durante el día. Entonces, establecer tiempos para el Señor. ¿Cuántas veces me conecto con el Señor durante el día? ¿Estoy buscando su presencia o solo lo busco en mis momentos de enfermedad, en mis momentos de quiebra, en mis momentos adversos? ¿En qué momento estoy buscando al Señor? Entonces, fija tus horarios. Vamos a poner acá, fijar horarios. Eso es al inicio. ¿Sabes? Porque a veces al inicio, como toda nueva criatura, como un pequeño estudiante de la etapa de inicial, primero una persona estudiante para hacerse profesional, pasa por la inicial, pasa por la primaria, secundaria, academia, luego postulas a la universidad o instituto y luego vienen todos los grados, ¿no? Licenciatura, magíster, doctorado, etcétera. Doctoros honoraris. Todo el proceso, cada carrera, según sea más competente, tiene más preparación. De la misma manera, para que tú estés preparado, porque recuerda que tus armas no son las armas que fabrica el mundo. No vas a estar con arco, con flecha, con metralletas. Tus armas son espirituales. ¿Y sabes cuál es tu arma? ¿Cuál es tu escudo? ¿Cuál es tu espada? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu manual de instrucciones? Es las Sagradas Escrituras. Aquí está todo. Así que antes de pensar qué hacer contra esas personas que se levantan en contra de ti, esas personas que te están queriendo ofender, insultar, la que te pone cabe, la que te hace caer, la que te empuja, no te fijes en eso. Porque tu lucha, ya te dije, no es contra carne ni contra sangre. Tu lucha es contra principados, potestades, gobernadores celestiales malignos, huéspedes malignos, entidades demoníacas. Tu lucha es contra ellos y con ellos, que son seres invisibles a tus ojos carnales. Tú debes activar tus ojos espirituales. Pero para activar tus ojos espirituales tienes que fijar tu mirada en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Yo no veo a Cristo. Cristo está aquí, en su palabra. En cada página de las Sagradas Escrituras vas a encontrar un mensaje que te edifique, que te ayude. Vas a encontrar muchos testimonios de diferentes hombres de la Biblia que, ojo, no fueron perfectos. Perfecto solo es Dios. Perfecto solo es Jesús, que fue perfecto en todos sus caminos. Fue perfecto en todo momento. Pero recuerda que Jesús dejó de lado su condición divina de rey para hacerse hombre. Y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo nos sirvió a todos nosotros, lavó los pies de sus discípulos, de sus apóstoles. Él vino a servirnos. Y esto me hace recordar que la palabra del Señor también nos dice que el que quiera ser el primero, que tiene que primero servir a todos. El que quiera ser el primero. Entonces, establece tus tiempos con el Señor. Al inicio, tú, es bueno que tengas un horario. Es decir, yo me voy a conectar con el Señor a las de 5 a 5 y media. Y eso es algo para mí inamovible. Quizás un día no lo puedas cumplir, pero trata de hacerlo. Trata de hacerlo en todo momento. Otro tip que te puedo dar es que agradezcas antes de tomar tu desayuno, antes de tomar tu almuerzo, antes de tomar tu merienda, antes de tomar tu cena. En todo momento, dale gracias a Dios cuando hay abundancia en tu mesa o cuando hay escasez, cuando hay un pan, cuando solamente hay manzanilla, cuando solamente hay galleta de soda. Agradece a Dios.
agradece a Dios en todo momento, porque a veces hay y disfrutaremos con la familia, pero a veces no habrá. Y también debemos gozarnos de las tribulaciones, porque el Señor tiene todo bajo control y permite que nosotros pasemos también carencias, es porque nos quiere enseñar a que habrá momentos donde estemos pareciendo caer, pareceremos que nos estamos ahogando, pero el Señor será nuestro pronto socorro y nos librará del lazo del cazador. Entonces, establece tus tiempos, en qué momento. Vas a ver que conforme tú lo busques más al Señor, el Señor va a estar contigo en todo momento y va a ser como tu GPS, ¿no? Un carro, por ejemplo, para andar, tiene su GPS. El Señor va a ser tu combustible. Si tú eres un carro, no puedes caminar sin ese combustible. El Señor será tu combustible. Otro tip que te puedo dar para que tú establezcas tus tiempos, descarga en tu teléfono afiches de la palabra del Señor, flyers, ¿no? ¿Cómo le dices tú? O sea, entras al Google, buscas versículos bíblicos y tómale captura. Tómale captura, compártela con tus contactos, compártela en tus estados. Otro tip que te puedo dar para buscar al Señor en todo tiempo es descarga a tu teléfono adoraciones, alabanzas del Señor. Estate pendiente también, el Internet no solamente tiene contenido que a veces pierde a la gente o a veces te aparta del Señor, también hay contenido muy edificante de diferentes pastores, evangelistas. Busca llenar tu corazón, porque de la abundancia del corazón hablará tu boca. Busca llenar tu corazón de cosas positivas, de noticias edificantes, de testimonios edificantes, de testimonios de gente que le da gloria al Señor en lo bueno y en lo malo, en lo adverso y en lo próspero. Escucha prédicas de la palabra del Señor, busca aquellos pastores que de repente busquen tus contactos que te recomienden, tu iglesia, busca prédicas que te ayuden según tu necesidad. El Internet ahora en YouTube y en Facebook, hay muchos contenidos bíblicos que realizan muchos pastores, que realizan muchos evangelistas que te van a ayudar. Por ejemplo, hay prédicas contra la depresión, prédicas contra los momentos de tristeza, prédicas para buscar conexión con el Señor abundante. Hay mucho contenido ahora en el Internet, no te los pierdas. Oración y ayuno, lo hemos mencionado. Si eres de las personas que al inicio te cuesta quizás leer una Biblia, escuchar una prédica, escuchar de repente hasta alabanzas, busca películas, busca recomendaciones. Una que te puedo recomendar y es wow, va a hacer que tu corazón estalle de emoción y tú digas, verdaderamente hubieron hombres y mujeres también que fueron capaces de entregar su vida por Cristo, tal cual como Él entregó su vida por nosotros. Una de ellas es la película del apóstol Pablo. Búscala, está en YouTube. Hay dos versiones, la antigua y la nueva, que había una en Netflix, creo que ya la sacaron, pero encuentras en Internet. Esas películas basadas en la palabra de Dios, en la pasión de Cristo, son muy buenas. Cuando al inicio tú no sabes cómo entablar esa conexión con la palabra del Señor, esas películas de Cristo o de los siervos de Cristo van a ayudar mucho a que tú puedas un poco dibujar el panorama en tu mente, ¿no? Descargar afiches, ya te dije, y además practicar todas estas enseñanzas que tú vas aprendiendo. Entonces, creo que hemos hablado bastante claro de cómo buscar la presencia del Señor en nuestras vidas, tal cual como lo hizo Moisés. Volvemos a leerlo en Éxodo 34, versículo 29. Lo vamos a leer en la NTV, lo vamos a leer para que también podamos ver, ¿no? Contrastar. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, puede darnos quizás palabras más actuales en nuestro contexto y nos va a ayudar a entender un poco más. 34:29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas, con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor.
Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo a acercarse a él. Bastante claro en realidad también aquí y en la versión de Reina Valera. Vamos a leer algunos comentarios de ustedes, amados hermanos. Y espero que esta transmisión esté siendo muy, muy edificante para todos. Quiero leer algunas preguntas de ustedes, quizás algunos comentarios, para también compartir con todas las personas que están conectadas. Maislov, Jesús es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Algo muy importante. Hay muchas personas que quizás por desconocimiento están buscando conectarse con el Señor a través de otras deidades, dioses falsos, dioses ajenos, que no es Cristo. Y el único y verdadero canal de conexión con Dios, nuestro Padre Celestial, es Jesús. Es la palabra del Señor hecha carne que habitó entre nosotros, que vivió diferentes tentaciones para luego padecer en su vía crucis rumbo a la cruz del Calvario, donde finalmente muere por nuestros pecados. Él siendo justo, él siendo una persona honesta, él siendo un rey, se despojó de su vestidura de rey para convertirse en siervo y morir, para convertirse en esa ofrenda viva, en esa ofrenda perfecta, para derramar su sangre en la cruz del Calvario y redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Él muere por nuestros pecados. Si Él fuese sacrificio perfecto que murió por nosotros, Él es el único en la tierra, la única persona, porque fue un Dios, es un Dios y será Dios. Dios es y será siempre. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Y la palabra del Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es Jesucristo, el único intermediario. Y en Juan 14:6, la palabra del Señor nos dice que Él es el camino y la vida, la verdad. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Así que no te engañes ni te dejes engañar. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otra persona, no hay ni brujos, no hay ni espiritistas, no hay mucha gente por desconocimiento. Se va a leer las cartas, a buscar el mejor curandero, el espiritista. No, que es un brujito blanco, no es malo, se viste de blanco, mentira. Todo lo que está relacionado con el ocultismo, brujería, hechicería, todo eso está vinculado al demonio, todo eso está vinculado a las tinieblas. Y la palabra dice que podrán andar dos personas que estén en contra juntas, dos personas que no están de acuerdo podrán estar juntas, es decir, la luz y las tinieblas podrán caminar juntos. No, ¿verdad? No puede. 14:6, Juan 14:6, lo voy a leer de la NTV, Nueva Traducción Viviente, Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. También le dice, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Mira qué bonito lo que sigue aquí en 14:8. Felipe le dijo, Señor. Y mira, acá viene la duda de muchas personas, ¿no? Muchas personas a veces están como Felipe, uno de sus discípulos, a pesar de ver todo lo que Jesús, todas las proezas, milagros que Jesús ya había hecho en esa época. Había resucitado a Lázaro, había sanado a la mujer con flujo de sangre, solamente la mujer con tocar el borde de su manto. Había hecho tantos milagros, había levantado paralíticos, devolvió la vista a los ciegos, libertad a los cautivos, había hecho tantas cosas. Y aún así le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes.
A veces queremos tocar. Como no tocamos al Señor, como no lo vemos con nuestros ojos. Ah, pero Jesús fue un profeta de la época pasada. No lo conozco, no lo he visto. Queremos tocar para ver. Tócame que soy realidad. Decimos eso, ¿verdad? Hay que tocar para ver qué es realidad. Ver para creer. Y no puedes tener ese pensamiento si tú quieres sentir la presencia del Señor. Mira cómo decía Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le decía, el que me ha visto a mí, ya conoce a mi Padre. Pero aún así, hermano Marlon, muy buenas noches. Saludos, Cosecha Nacional. Muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, mira cómo Jesús le responde. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús mismo les responde. Jesús no dice, el que vio al brujo tal, ya vio al Padre. El que vio a la chamana, chamán tal, ya vio al Padre. El que vio el mago, el que vio el tal santo, el tal deidad. No nos dice eso. Jesús dice, el que me vio a mí, ve al Padre. Así que no te dejes engañar, no te dejes utilizar. La única persona, el único ser divino que se hizo carne y habitó entre nosotros es Jesús. Nombre sobre todo nombre. Alfa y Omega. El principio y el final. El venidero y el postrero. No hay nadie más que te lleve a Jesús. Así que yo te quiero invitar y te quiero animar a que si tú quieres recibir todas las proezas, milagros del Señor en tu vida, el primer paso que tienes que dar, vamos a anotarlo también, pasos para recibir la gracia, el perdón de Dios. Punto número uno. Primero reconoce todo lo malo que hayas hecho. Eso es si es que tú estás realmente convencido y arrepentido de que quieres empezar una nueva vida, ser una nueva criatura en Cristo. Si aún no estás seguro, tranquilo. Todo tiene su tiempo. No será en el tiempo que la gente te diga, cambia hombre, ya cuánto tiempo, o cambia mujer. A veces muchas personas se sienten ofuscadas porque la gente está queriendo que tú cambies. Y eso es algo que tiene que nacerte a ti. Es por eso que vemos muchas personas equivocadas que pueden entrar a una iglesia. Mucha gente dice, ay, pero se está fijando en lo externo, ¿no? Ay, que si te pones una falda larga, muy larga, entonces ya recibiste a Cristo. Entonces si te vas con saco y corbata, ya recibiste a Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran testimonio! Entonces si ya solamente te lavas la cara y solo te peinas, ya estás en santidad. Y sabes, tú puedes engañar a la gente. Tú puedes mostrarte ante los demás como una persona muy correcta, como una persona en santidad. Eres el primero en llegar a la iglesia. Pero puedes engañar a todos. Pero tu corazón y los lugares más ocultos de él, Dios los escudriña. Dios los conoce. A él no le puedes mentir. No hay nada oculto debajo del sol a los ojos del Señor. Nada se puede ocultar a los ojos del Señor. Así que si tú eres de las personas que ya tienes mucho tiempo en la palabra del Señor, independientemente en la denominación donde tú te encuentres, independientemente cuál sea tu fe cristiana, ya sea que seas católico, cristiano evangélico o donde tú estés, Señor, donde tú estés, independientemente donde tú estés, puedes engañar a todos, pero no puedes engañar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es majestuoso, poderoso y soberano. Así que, si eres de las personas que tienes una vestidura para hablar de Dios, pero cuando llegas a tu casa o cuando estás en cualquier escenario, en cualquier espacio, ofendes al Señor engañando o
tratando mal a otra persona, tratando mal a tu prójimo, cuando el Señor Jesucristo mismo nos dijo, amen a su prójimo, prójimo como a ustedes mismos, ama a tu prójimo como a ti mismo, tal cual como yo los amo a ustedes. Entonces, ¿cómo eres cuando estás en la calle? ¿Cómo eres cuando estás en tu hogar? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Cómo eres con tus hijos? Entonces, primer paso para recibir la gracia del Señor, el perdón de Dios, analiza y toma la decisión de dejar tu vida pasada atrás, tu vida pasada en el pasado. Segundo paso, ¿ya? O sea, primero reconozco, lo anoto acá, reconozco mis errores y hago un compromiso de dejarlos atrás. Y hacer, o sea, mejor dicho, nos arrepentimos y hacer compromiso de dejar todo atrás. Es decir, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero que ese arrepentimiento sea de corazón, que no sea para agradarle a tu esposa, que quizás ya ella ya sigue a Cristo, que no sea para agradarle a tus amigos que ya están siguiendo a Cristo, que no sea solamente para que tú esperes un milagro. Maestro, necesito de ti, por favor, un milagro. O sea, que no sea solo para eso. Que sea realmente porque tu corazón quiere recibir a Cristo en verdad y en espíritu. Si aún tú crees que no es el momento, aguarda, pero esfuérzate. No te quedes tampoco sentado o no te quedes dormido sin hacer nada. El Señor puede hacer grandes cosas por ti, pero tú también tienes que dar el paso. Tú también tienes que ser valiente. Tú también tienes que esforzarte. ¿Ok? Entonces, primer paso, reconocer mis errores, hacer el compromiso de dejar todo atrás, es decir, arrepentimiento. Cuando ya estés arrepentido y sientas que tu corazón está ansioso de recibir a Cristo, recíbelo. No pierdas más tiempo. Apúrate, recibe a Cristo. Recibo a Cristo. Katy, ¿cómo recibo a Cristo? Hazlo en tu iglesia, si de repente por algún tema de salud no puedes ir a la iglesia, congrégate a través del internet, busca recibir la palabra del Señor, pero recibe a Cristo. Haces una oración, si no está, o en todo caso, ponte que estés en un momento adverso, en una situación que quizás estás solo, te quedaste quizás sin tu familia y es un momento muy crucial y quieres recibir a Cristo. No te vayas de la tierra sin recibir a Cristo. Tú mismo haz una oración. Señor, en estos momentos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero reconocerte como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy quiero en este momento dejar atrás la vieja vestidura. Quiero dejar atrás lo que yo era, por desconocimiento de tu palabra, o porque yo me llené de vanidades, o porque mis ojos se nublaron, mi mente se turbó, Señor, y yo te he ofendido. Perdóname, Señor, perdóname, Padre. Y hoy vengo ante tu presencia para pedirte que, por favor, me reconozcas como tu hijo. Quiero ser nueva criatura en ti. Y conforme vaya fluyendo y conforme vaya aflorando tu corazón, tu amor por el Señor. Poco a poco tú, de lo que quizás no sabías, ay, pero es que yo no puedo articular palabras, no sé cómo orar. Poco a poco el Señor será haciendo y obrando en tu corazón y tú hablarás cosas que no serán de tu sabiduría o entendimiento, será sabiduría de Dios. Será Él el que vaya poniendo conocimiento en ti y tú no solamente darás testimonio para ti mismo y dirás, ¡wow! ¡Cuánto he cambiado! Tú mismo te darás cuenta que ya ni siquiera extrañas lo que hacías antes, esas cosas desagradables que ofendían al Señor, ya ni siquiera las extrañarás. Te lo digo porque lo he vivido en carne propia, lo he vivido en el Espíritu y es muy difícil renunciar a las cosas del mundo, es muy difícil dejar las vanidades, sobre todo cuando somos mujeres, qué difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero no es imposible, refúgiate en el Señor. Recibe a Cristo. Tercero, bautízate.
Bautízate en el Señor. Obviamente, cuando tú ya te bautizas, tienes que estar muy seguro, porque después que lo has recibido y ahora te vas a bautizar, vas a recibir la presencia del Espíritu Santo. No significa que si no te bautizas, no tienes el Espíritu Santo o no tienes a Cristo contigo, pero el bautismo es un paso que me hace como tener mi tarjeta, mi acreditación en el mundo espiritual de que ahora solo soy de el Señor. Y el enemigo, el maligno, le tocará retorcerse y decir, un momento, que este ya tiene etiqueta oficial en el nombre de Jesucristo. Y de ahí para adelante, no significa que ya no vas a cometer errores. Van a venir mucho más tentaciones porque el enemigo no quiere perder a nadie, pero tú tienes que siempre mentalizarte en tu corazón, en tu espíritu, que es el Señor que va delante de ti, que es mayor el que vive dentro de ti que el que está en el mundo. Cristo tiene que ser tu fortaleza, tu roca. Cristo tiene que ser esa torre de fuerza y de poder para ti, que hasta en los momentos más difíciles, aunque parezca que tú ya te caes, el Señor te va a levantar, no te va a dejar ahogarte, no te va a dejar asfixiarte. Recibiste a Cristo, te bautizaste, bueno, primero te arrepentiste de corazón, arrepentimiento sincero, no de los de la boca para afuera. Recibe a Cristo, segundo punto, tercero, bautízate, y el cuarto, sigue aprendiendo de la palabra del Señor, sigue instruyendo, lleva cursos de discipulado. Siempre las iglesias cristianas dan escuelas dominicales, tanto para jóvenes, para adolescentes, para personas también adultas, para escuela de padres. Siempre las iglesias cristianas, evangélicas, siempre te están dando mucho aprendizaje, siempre te están dando muchas herramientas. Y si no, busca también, como yo te digo, en el internet. Ahora el internet está lleno de cosas maravillosas que nos hablan del Señor. Hasta hay reportajes técnicos, hay reportajes como por ejemplo en el History Channel, hay muy buenos reportajes que nos hablan de la palabra del Señor históricamente, científicamente, con pruebas, como para que tú digas y te des cuenta que no hay lugar a que se pueda refutar, es decir, no hay lugar a que tú no puedas reconocer que este libro maravilloso es el canal que me conduce al Señor, es el manual de instrucciones que Dios dejó, que permitió que esté en la tierra para que todas sus criaturas sean conducidas a salvación, que sean conducidas a ser hijos verdaderos del Señor. Ok. Así que todas estas cosas que yo te digo a practicar. El cuarto paso, practica todo lo aprendido. Todo lo aprendido. Será un proceso que tú poco a poco irás avanzando, avanzando, avanzando. Cuando decimos practica todo lo aprendido, aquí queremos encerrar. Siempre estar en ayuno cada cierto tiempo, tú estableces en qué momento, siempre en oración, establece tus horarios hasta que se te haga una costumbre. El ser humano es y necesita reglas, necesita los mandamientos, necesita instrucción, necesita corrección, necesita agendarse, necesita fijar horarios. Así que si te invito a que seas ordenado en tus cosas, por ejemplo, mira, yo tengo este cuaderno que he empezado a utilizar donde voy haciendo mis apuntes. Es un cuaderno que está dedicadamente, está dedicado específicamente a anotar lo que yo poco a poco voy aprendiendo, estudiando en mis discipulados. Obviamente para recibir a Cristo y para bautizarme he seguido también un discipulado, pero me gusta seguir aprendiendo. Creo que mientras más escucho de la palabra del Señor, mientras más practico, mientras más leo, mientras más escucho, yo sigo aprendiendo y llenándome y llenándome. Entonces, cuando tú agarras ese hilo conector, es como que tomas la punta de la madeja y en la palabra del Señor vas a encontrar una madeja que nunca se acaba y vas a estar tan enganchado que vas a ir jalando, jalando, jalando la madeja.
esa punta del hilo, ¿no? Vas a seguir jalando, jalando, jalando y nunca se va a acabar porque la palabra del Señor es una fuente de agua vida, de agua viva. Agua viva que tú vas a poder tomar y nunca más tendrás sed. Es también pan, pan de vida, un pan que tú comerás y nunca más tendrás hambre. Es una fuente de recursos inagotables. Nunca se va a agotar la vida que tú vas a encontrar, la gracia que tú vas a encontrar aquí, en las Sagradas Escrituras, de nuestro amado Padre Celestial. Que por aquí vamos a leer algunos comentarios. Gracias, hermano Marlon Temoche. Santiago 1:22 dice más, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Ser hacedores. Si es que nosotros, dice la palabra, andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Sin fe no podemos demostrar que creemos en el Señor. Pero también esa fe no puede estar muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces también hagamos obras, también hagamos cosas que nos ayuden a imitar el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Katy, ¿qué es eso? ¿Significa que vamos a ser iguales a Cristo? Cristo fue un ser y será siempre un ser perfecto en todos sus caminos. Nunca se le encontró pecado alguno, maldad. Siempre fue perfecto, a pesar que sufrió todas las tentaciones que el mundo pudo hacerle. El enemigo lo tentó muchas veces, mas él no cayó. Él no fue derribado. Él siempre salió victorioso. Entonces, nosotros, de hecho, no vamos a ser igual a Jesús. Jesús es único. Pero podemos tratar de imitarle porque es un gran ejemplo para nosotros. Podemos imitar. Gracias, mi amor. Se conectó mi esposo. Gracias por tus estrellas. Podemos imitar el carácter de Cristo. Y su misma palabra nos dice, mi amor, ya que estás por aquí conectado, quiero que me ayudes con el versículo que nos dice, Jesús nos manda a ser mansos y humildes como Él. Y ser como yo, dice Jesús, mansos y humildes. Y creo que eso viene en el contexto cuando Jesús nos dice a todos aquellos que están cansados, a todos aquellos que están muy trabajados, vengan a mí, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga, ¿verdad? Creo que después de eso viene cuando Jesús nos dice, sed como yo. Ser como yo es manso y humilde. Jesús tenía un corazón manso y humilde. ¿Por qué manso? Porque fue obediente en todo momento, fue el sacrificio perfecto, fue el cordero inmolado que se entregó por nosotros, fue un sacrificio vivo. Fue manso, como un corderito. ¿Cómo son los corderitos? ¿Cómo son los corderitos, las ovejitas, verdad? Cuando están delante, cuando tienen delante su pastor, los corderitos son muy obedientes y siguen a su pastor, ¿no? Él fue el cordero perfecto a los ojos del Señor. Él fue el cordero perfecto que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Él nos invita a ser mansos, a cumplir todos los propósitos del Señor para nosotros. Los planes del Señor siempre van a ser perfectos. Ser manso y humilde como el Señor. Mansos tal cual como Jesús cumplió todo aquello que su Padre le mandó hacer por nosotros. Él no hacía su voluntad, decía Él. Yo hago la voluntad de mi Padre. Él me mandó. Humildes, como yo puedo ser humilde. Jesús, a pesar de su condición divina, a pesar de ser rey, Él se despojó de todos esos privilegios para hacerse un siervo. Y finalmente ese siervo para hacer ese sacrificio perfecto. Entonces, seamos humildes como Jesús, que miró de la misma manera, con amor, con pasión, con misericordia, al delincuente, a la prostituta, al más vil pecador, los miró con amor, porque su corazón era humilde. Para Él, todos son iguales. A los ojos del Señor, todos somos iguales. No importa tu condición, estatus económico, tu estatus financiero, tu estatus social,
No importa para él la casa que tú tengas, no importa para él el carro que tú tienes, a él no le importa eso. A él importa un corazón humilde, porque él es así. Por eso él te dice, ser como yo, manso y humilde. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gracias, Pamela Stephanie. Voy a fijar el comentario de mi hermana Pamela Stephanie y también lo voy a buscar. Mateo 11:29. Y con eso vamos, eso sí lo voy a buscar en Reina Valera, y con eso vamos a ir concluyendo. Mateo 11:29. Qué hermoso también ir aprendiendo, refrescando, porque hay muchas cosas que tú vas estudiando, pero en la práctica es donde vamos a ir aprendiendo más. Así que no te quedes con lo que tú anotas en tu libro, en tu cuadernillo, en tus hojitas, en tus separatas. Ponlo en práctica. ¿Cómo lo pongo en práctica? Predica el Evangelio. Habla del Evangelio, habla de la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, con tus amigos, con tu familia, en tus estados de WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Utiliza tus herramientas, todas las herramientas que hay en la actualidad, para hablar de la palabra del Señor. Mateo 11:29. Gracias también. Erles me está también haciendo la anotación. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Así que si estás cansado, si ya estás tan trabajado, si te pesas, si sientes estrés, si sientes que todo está encima tuyo, ¿sabes? Ni el mejor viaje al mejor destino del Caribe te va a quitar toda esa intranquilidad que tienes en tu corazón. Quizás te tomarás un buen trago, el mejor vino, el mejor champán, el mejor whisky, y por algunos momentos olvidarás ese dolor que hay en tu corazón, esa carga tan pesada. Pero en cuanto pasen los efectos y los estragos de esa bebida que tú tomaste, volverás a tener el mismo pesar. Por eso hay mucha gente en el mundo que sufre, que está dolorida y que cree que con un viaje a Miami, a Cancún, no digo que no viajes, viaja, disfruta también con tu familia, con tus seres amados, pero primero ponte a cuentas con el Señor, primero pon en orden tu corazón, tu vida espiritual, pon en primer lugar a Jesucristo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y quiero cerrar con ese pasaje bíblico que está en Lucas 12, que me encanta. Me encanta mucho Lucas 12, del 28 al 31. 12. Ok, aquí estamos. Le voy a leer Lucas 12 y con eso vamos a cerrar. Mira, te lo voy a poner acá. Lucas 12, 29. Lo voy a dejar fijado para que ese sea el mensaje final. Al 31. Leer en la versión que tú tengas. Sí, gracias por haberse conectado. Y dice la palabra del Señor en Lucas 12, 29 al 31. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas se te van a dar por añadidura. Nuestro Padre Celestial sabe cada aflicción que tenemos, sabe nuestras necesidades, sabe nuestras carencias, sabe nuestras deudas, sabe nuestros obstáculos, adversidades, conoce nuestras enfermedades, conoce todo lo que nosotros estamos cargando.
Pero si tú pones el primer lugar a Cristo, a su palabra, pones en primer lugar a Dios y tu Padre que conoce todas tus necesidades, te dará todo por añadidura. Pero reconoce primero a Dios. Así que antes de buscar paz en las cosas del mundo, busca la paz en Dios. Busca la paz en Cristo, su palabra. Recibe a Cristo. No pierdas tiempo. Busca a Cristo. Quiero dejarte de mensaje final que es el momento. Esta palabra que hemos compartido no ha sido casualidad. No ha sido algo casual que estemos conectados. Dios conoce todos los tiempos. Lo que para nosotros en este momento es nuestro presente y no sabemos cuál será nuestro futuro, Dios ya lo conoce. Dios sabe cuál es el propósito y cuáles son los planes para cada uno de nosotros. Depende de ti que los planes del Señor se cumplan antes o se cumplan después. A veces nos queremos resistir a escuchar la voz del Padre. A veces queremos tapar nuestros oídos a la voz del Padre. No cometas ese grave error y conócelo de una vez. Conócelo y recíbelo y empieza a vivir de la palabra del Señor. ¿Significa que vas a renunciar a todo? ¿Ya no vas a trabajar? ¿Ya no vas a tener vida? Tú vas a seguir haciendo tus cosas, pero sabes, desde que te levantes y al acostarte, siempre agradecerás a Dios por un momento más en esta tierra. Y eso hará que tú pongas siempre en primer lugar a Dios y que lo estés reconociendo como tu dador, como tu creador, como tu hacedor, como tu salvador, como tu sustento, como tu torre de fuerza, como tu fuente de poder, como tu fuente de energía, como tu combustible. Eso hará que el Señor diga, este es mi Hijo amado, mi Hijo en el cual yo tengo complacencia, tal cual como lo hizo con Jesús cuando se bautizó por Juan el Bautista y recibió la presencia del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé, nos dice el Señor, clama al Señor. Te invito a que antes de dormir, antes de acostarte, tú puedas llamar la presencia del Señor. Si alguien en estos momentos quiere recibir a Cristo en su corazón, vamos a hacer una oración. Si realmente crees que este es el momento de recibirlo, ora junto con nosotros. Y entrégale a Cristo todos tus dolores, tus dolencias, tus problemas, entrégale a Él. Y Él poco a poco irá ordenando tu vida, irá poniendo todo en su lugar adecuado para que tú puedas encontrar reposo, descanso, para que puedas aligerar todo ese peso, porque Él te dice que su yugo es fácil y es ligera su carga. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, amado Señor, en este momento venimos ante tu presencia, en primer lugar, para pedirte perdón por todo aquello que hicimos y ofendió tu nombre, Señor. Perdónanos. Hicimos tantas cosas porque desconocíamos tu palabra. Hicimos tantas cosas malas porque estábamos llenos de vanidades, estábamos llenos de tinieblas. Y en este momento, Señor, te reconocemos y te recibimos como nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, queremos ponerte delante de nosotros. Queremos que seas, amado Padre, nuestro escudo protector y nuestra fuente de poder. Renunciamos a todo aquello que nos ata, a cadenas de ansiedad, a cadenas de depresión, a cadenas de enfermedad, a cadenas de maldiciones generacionales, a maldiciones también, quizás, ocasionadas por mi desconocimiento cuando he recurrido a fuerzas del ocultismo, hechicería, chamanería, brujería, lectura de tarot, muñecos. Reconocemos, Señor, que estuvimos tan equivocados y en este momento anulamos en el nombre de Jesucristo todo ese pasado, Señor, y en tu nombre
Declaramos que dejamos atrás esa vieja vestidura y a partir de este momento y de aquí en adelante, Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar conforme tu voluntad, conforme tu corazón, Señor. Y a partir de este momento, a ti y solo a ti daremos toda la gloria, toda la honra y reconocemos tu poder. Reconocemos que tu presencia sanará nuestros corazones y nos ayudará a conducirnos por el camino del bien, porque yo sé que tus planes y tus propósitos son mejores que los míos y quiero caminar según la agenda que tú pongas para mi vida. Gracias, amado Padre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Espero que hayas disfrutado este momento con el Señor. Gracias, Señor. Qué hermoso ha sido poder compartir con todos ustedes que se han conectado la palabra del Señor. Comparte esta transmisión si te gustó, si sientes que hay algo que puede hacerle quizás tocar el corazón de algún amigo, de algún familiar. Si quieres ayudar a alguien que encuentre la luz que quizás tú en este momento estás encontrando, si tú quieres ayudar a esa persona o quieres ayudarte a ti mismo, compártelo con alguien, escríbenos, mándanos tus sugerencias. Yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir caminando en este camino del Señor y agradezco a todas las personas que siempre nos están ayudando, acá mi familia, mi esposo, mi hija, a nuestros pastores amados que siempre están con nosotros, pendientes de nosotros a través del WhatsApp, a través de nuestros grupos de Palabra del Señor, a nuestra iglesia también, a nuestros amados pastores que siempre están con nosotros guiándonos. Gracias, gracias. Siempre el Señor te va a poner en tu camino si tú corazón realmente es manso y humilde y quieres seguir avanzando, el Señor moverá cielo y tierra para que lleguen a tu vida las personas indicadas y te sigan edificando. ¿Cómo lo consigo? Ten un corazón dispuesto, un corazón que no busque gloriarse tu carne, tú mismo, que busque la gloria del Señor. Es ahí que cuando el Señor ve un corazón dispuesto a honrarle, a respetarle, a caminar conforme su voluntad, es ahí que el Señor moverá todas las piezas indicadas que abrirán puertas para ti, para que seas prosperado en todos los aspectos de tu vida. ¿Pasarás pruebas? Claro que sí, siempre habrán pruebas. Las pruebas nunca acaban para los que estamos siguiendo la palabra del Señor, pero será más grande el que habita dentro de ti que el que habita el mundo y podrás tener ese escudo delante de ti para que cada ataque que venga, por más que te mueva, tú siempre te mantengas firme. Que tengas una hermosa noche, que descanses, que tu corazón repose en el Señor y que pueda darte esa confianza al dormir para ti y tu familia. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Dios nos bendiga grandemente a todos.